Episodio 4. ¿Durmiendo? ¿Cómo puedes estar durmiendo ahora? No puedo creerlo. Seguro te dormiste vestida. No, simplemente se dio así. Creo que bebí demasiado. Tú estás en la secundaria. No deberías beber. ¿Bebiste mucho? Cuando Jaira se fue, todos nos quedamos bebiendo. ¿En qué estaban pensando? Todos ustedes son modelos. Tienen que cuidar su figura. Toma algo si te sientes mal. Sí, lo haré. Se durmió. Es mi oportunidad. ¿Puedo hacer esto? ¿Estoy en el cuerpo de Jin-wook? Debo hacerlo. Tengo que besarlo. ¿Quién es? Traje su sopa. ¿Traes una sopa? ¿Quién la pidió? Está bien, déjala aquí. Gracias. ¿Es un pedido de Jae Beom? Debe sentirse mal. Jae Beom. La sopa que pediste ya está aquí. ¿Qué demonios? ¡Oigan! ¿Se han vuelto locos? ¡Arriba! ¡Despierten! ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despiértense de una vez! ¿Qué sucede? ¡Oigan! ¡Dije que se despierten! ¿Qué están haciendo? ¡Oigan! ¿Estás loco? Señor, ¿por qué me siguió hasta aquí? Es que pensé que me iba a pagar. Vaya abajo y tome su dinero. ¡Chun-sik! ¡Maldición! Perdieron la cabeza. ¡Sí! ¡Perfecto! Oye, Jin-wook no es así. ¿Por qué crees que haría favores sexuales?
Cuando el río suena es porque trae piedras. ¿Qué dices? Cuando eres famoso, el río siempre suena. ¿Cómo explica su comportamiento en la sesión de fotos? ¿Por qué le molestaba fotografiarse con esas modelos? ¿Y qué hay de las imágenes durmiendo con su amigo? Cierto. ¿Y qué sucedió en la sesión de fotos? Ustedes dos estuvieron ahí. Bueno. Seo John, vamos, di algo. Desgraciado. Seo John. ¿Ustedes dos son pareja? Es chismerío. Vamos a ignorarlo. Da igual que sea una mentira. No importa lo que tú digas, la gente creerá en las noticias. Aquí dice que es una relación amorosa y que Jin-Wook consiguió el cierre del desfile acostándose con Claude Bon. Lo que yo me pregunto es ¿por qué dejaste la puerta abierta? ¿Acaso no sabes lo escabroso que es el señor Bang de Diswatch? Ah. Oye, ¿cómo ibas a saber que era un periodista? Además, ¿esto fue mi culpa? ¿Eh? ¡Es todo culpa de Jin-Wook! ¡Basta! Por el momento, no se atrevan a salir de esta casa hasta que yo lo diga. ¿Entendido? Señor Bong, ¿cómo está? ¿Pero qué es lo que hicieron? Dime, ¿me quieren destruir? ¿Cómo pudo Jin-Wook? Me da vergüenza mencionarlo. Escucha, dicen que tuvo sexo conmigo. Y que fue por atrás. Hay un rumor de que tuvimos sexo anal. Con Jin-Wook no. Por Dios, la gente dice que acepté un favor sexual de Jin-Wook. No es tan grave. ¿Cómo que no es grave? Las palabras más buscadas son Jin-Wook y Jae-bom. Y luego trasero de Bon. Eso es parte de la vida privada. Yo, Claude Bon, diseñador excepcional, no puedo aceptar eso. Soy sofisticado y de buen nivel. Ninguno de sus modelos desfilará en mis pasarelas. Y que quede claro. Pero, señor Bon... ¡Entendido! ¡Ah, qué desastre! Por Dios, mi trasero. ¡Maldición! Oye, es por tu culpa. Ahora todo se terminó. ¿Sabes cuánto me esforcé para llegar aquí? ¿Qué es lo que hice? Lo arruiné todo. ¡Ya basta! Jin-Wook no lo hizo a propósito. Piénsalo, el más perjudicado con esto es él. Él no lo hizo a propósito. Él fue quien se acostó. Olvídelo. ¡Déjame! Oye. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Señor Bang? ¡Señor Bang! Hola, Jaira. Oye, ahora estoy un poco ocupado. Después hablamos, ¿eh? ¿Cómo pudo escribir eso? ¡No escribió lo que yo le había dicho! ¿Por qué? Escribí exactamente lo que me dijiste. Escribí una primicia gracias a ti. Debería invitarte un trago. Yo le dije que investigará la reacción de Jin-Wook con las mujeres, no su relación con Jae-beom. Ahora Jae-beom se metió en problemas por lo que usted escribió. ¿Cómo pudo hacer eso? Haga una corrección del artículo. ¿Qué demonios? ¡Oh! Todo esto es mi culpa. Y solo mía. Escucha, Jin-Wook. Te preguntaré algo. ¿En verdad eres inocente? ¿Qué? Te vi besar la fotografía. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Yo lo vi todo. Vi cómo besó tu fotografía en secreto. Cómo bebió de la taza que usaste. Incluso vi cómo miraba tus labios todo el tiempo. ¿Esto es cierto? Hay una explicación para todo esto. ¿Una explicación? Oh. Entonces lo que vi fue cierto. Jin-Wook, ¿dices que hay una explicación? Quiero saber cuál es. Ya basta. Oye, solo admítelo.
que sí eres gay y que te gustan los hombres. ¿Por qué tenemos que pagar por las cosas que le pasan a él? ¡Ya deja de molestarlo! Para esta colección, Jin-wook dijo que era el único que iba a desfilar. Y él dijo que no iba a hacerlo si no nos incluían a nosotros. Es cierto. Fue por mi orgullo que no se los conté. Pero lo dijo la señora Do por teléfono. La verdad es que él nos lo dio. Jin-wook también es una víctima. Y si los amigos lo atacamos, ¿en quién podrá confiar? Por Dios. ¡Espera! ¡Sio John! Por favor, no. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Quiero que me lo digas ahora! ¿Acaso te volviste loca? No. Vamos, ven ahora conmigo. Por Dios, ¿ahora qué? ¡Basta! Lo siento mucho. ¿Tus disculpas van a arreglarlo todo? El rumor de que soy gay está por todos lados, ¡gracias a ti! Ahora sí que mi vida se acabó. De veras quería resolver las cosas y no seguir causándote daño. Había bebido demasiado. Y ya Ebeom tampoco era del todo consciente. Era mi oportunidad. No tenía idea. De todas formas, no debí tratarte así. A mí se me ocurrió que hicieras eso. No. Todo es mi culpa. ¿Crees que deberíamos quedarnos así para siempre? ¿Dices eso porque ya lo arruiné todo? No. Solo agrandaste la enorme montaña de problemas que ya tenía. Tarde o temprano esto iba a afectarme. Una montaña de arrogancia y soberbia que junté con el tiempo. Solo podía pensar en mí misma. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué solo pensabas en ti misma? Tenía que ser el mejor. Quería demostrar mi capacidad al convertirme en el mejor modelo de todos. ¿Demostrar? ¿A quién? Eso es lo que quiero. Ser un modelo masculino, papá. Eres el único hijo de la familia. Odiaría que te convirtieras en un mono de zoológico para el espectáculo. Si no quieres heredar mi negocio, estudia para ser médico. O juez o profesor. Puedo pagar la carrera. Lo único que me interesa es ser modelo. Es una lástima. Vete de casa ahora mismo. Tú ya no eres mi hijo. Te deseo el bien. ¿Aún no volviste a hablar con tu padre? Mi mamá lo pudo entender. Pero mi papá aún no está de acuerdo. Pensé que algún día lo entendería y podría estar orgulloso de mí. Sigo esperando que llegue ese día, pero las cosas no son así. De todas formas, no hay forma de volver el tiempo atrás. Todo esto es mi culpa. Ahora, haré todo lo posible para que sea como antes. Confía en mí.
¿Sigue sin contestar? Sí, lo siento. No suele hacer estas cosas. ¿Por qué se habrá puesto así? No lo sé. Creo que deben ser amigos muy cercanos. La persona no está disponible. Aún no puedo comunicarme con Jin-wook. ¿Qué hacemos? Seguro tienen cosas que resolver. Déjalos tranquilos. Ya es muy tarde. Te llevaré a casa. No. Puedo ir a casa sola, gracias. Es muy tarde. No puedes ir sola. Te llevaré. Lo siento mucho, señor. ¿En qué te equivocaste? Dañé su reputación. Con ese artículo ridículo, lo siento mucho. ¿Artículo ridículo? Entre nosotros, prefiero decir que es estúpido. ¿Qué sucede con Jaebon y tú? No hay nada entre él y yo. Entonces, ¿por qué te metiste en la cama con él? Había bebido demasiado y cuando me fui a acostar, me confundí y pensé que era mi cama. Luego el periodista... El señor Bang es un hijo de perra. Me hizo algo parecido hace 10 años y escribió que llamaba a los modelos para seducirlos. ¿Será que siguen pensando lo mismo de mí? Es por mi culpa. Debí haber tenido más cuidado. En verdad, lo siento. Bueno, aún no te perdono. Pídele que lo corrija. Hasta entonces, no voy a perdonarte. ¿Y si no lo hago? No estarán en mi desfile. Sí. Lloré que corrija la noticia. Ese chico me gusta. Ya hablé con el señor Bond. Ahora debo hablar con el señor Bang. Ten algo de paciencia. Desfilarás en el escenario principal. ¿Y entonces? ¿A dónde vas ahora? ¿Cómo que dónde voy? Voy a ver al señor Bang. Oye. No vayas. No es fácil lidiar con él. ¿Pero qué dices? Yo soy Jin-wook. ¿No confías en mí? Tú no te preocupes más. Y ten paciencia. ¿Cómo puedes ser tan osada? ¿Lo que vi fue un malentendido? Sí, fue solo eso. No puedo aceptarlo. Lo que dijo no es cierto. ¿Por qué no puede aceptarlo? Porque yo estaba ahí. Bebí demasiado. Eso fue lo que pasó. Jin-wook, lo tuyo no es inventar excusas ridículas para tu vida personal, ¿verdad? No es eso, es una explicación. Es la verdad. Y por eso usted debe escribir una corrección del artículo de inmediato. Ahora siento más curiosidad que antes. Oye, ¿estás tratando de proteger a Jaebon? Si así fuera, solo digan la verdad. La homosexualidad no es un defecto. Toda la ciudad hablará de ti si dices la verdad. ¿Por qué menciona ya a Jaebon? ¡Le dije que no fue así! Y ahora ustedes perjudicaron a ya a Jaebon y al señor Bond. La gente que quiero está lastimada por un error mío. ¡Haga lo que le pido, por favor! ¿La gente que quiero? Oye, ¿estás saliendo del closet? ¿Saliendo del closet? Ah, esto queda muy lejos. Seo, ¿qué haces tú aquí? Señor Bang, Jin-wook es mi pareja. Por favor, corrija ese artículo. ¿De verdad?
eso solo fue... ¡Ay, por Dios! ¿Por qué mi corazón se acelera de repente? Jin-wook. Vamos, di la verdad. No quiero pasar ni un segundo más con alguien capaz de lastimar a Jin-wook. ¡Dios mío! ¿Entonces ustedes se intercambiaron? Si te afectó demasiado lo que hice, me disculparé de todo corazón. ¡Discúlpate con Narea! ¡Seo-yeon! ¿Volviste a ser tú? ¿Eres tú?